¿Crees que la realidad no es capaz de superar a la ciencia ficción? Pues te equivocas y la biología te lo va a demostrar. Soy Fernando Cortés Fossati, también conocido como Ferdeman, divulgador y zoólogo, y en este espeluznante vídeo repleto de criaturas monstruosas de la aclamada serie de Netflix Stranger Things, te voy a demostrar que todos los monstruos y criaturas que normalmente salen en series y películas, en mayor o menor medida, están basados en seres que viven en nuestro planeta y que la mayoría de ellos son mucho más increíbles de lo que vamos a llamar la grande o pequeña pantalla muestra. Así que vamos a ello. Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Acción. La segunda temporada, Will, uno de los protagonistas, ve su mente perturbada y distorsionada por una criatura que se la controla, bautizada como el Azotamentes. Si crees que esto es de ciencia ficción y es muy enreversado, te equivocas porque la realidad es aún peor. Tenemos a una especie de gusano platelminto, que es el Leucocloridium paradoxum, que lo que realiza es algo muy similar o incluso peor. Se introduce dentro del sistema digestivo de los caracoles, se introduce en sus tentáculos ópticos y simula ser una oruga apetitosa y muy brillante. Hace que el caracol suba hacia una parte muy expuesta hacia los depredadores para que se lo coman las aves. Obliga al caracol prácticamente a suicidarse. ¿Por qué? Porque el gusano termina su ciclo dentro del ave. Ahí es donde se reproduce, desarrolla sus huevos y luego el ave deposita un excremento con todos los huevos que será devorado por el caracol. De forma que sigue el ciclo. Totalmente terrorífico, como te digo, y mucho peor que en la serie. De observar el génesis de la criatura más monstruosa de la serie y uno de los antagonistas, por no decir el antagonista principal de la serie de Stranger Things, el Demogorgon, o en su versión cuadrúpeda, el Demoperro. Como podemos ver, aparte de la complexión antropomórfica que evidentemente ya hemos visto en el cine con Alien, con el xenomorfo de Alien en el Demogorgon, y evidentemente en el Demoperro con ese nombre, pues no nos deja mucho a la imaginación, lo que nos llama la atención es el desarrollo, que evidentemente está completamente calcado a lo que es el de una rana o una salamandra, el de los anfibios, la metamorfosis. Cuando son pequeños, no tienen patas, desarrollan características a lo largo de su vida y acaban siendo adultos. Hemos visto que la versión pequeñita parece una especie de salamandra o de renacuajo, luego le van saliendo las patas y ya cuando es adulto, pues se desarrolla en su máximo esplendor con la boca, que nos llama mucho la atención porque nos lleva al segundo punto de esta escena que acabamos de ver, y es... No es la primera vez, ni la ciencia ficción es la primera, que intenta mezclar plantas con animales. Y tenemos la prueba. La cabeza, que nos recuerda a una planta, no es la primera vez, como digo,
que la ciencia o la biología ha descubierto en seres reales, porque podemos encontrar, por ejemplo, animales fotosintéticos, como especies de babosas marinas del género Elysia, como Elysia clorótica, que se alimenta de un alga, y cuando se alimenta del alga adquiere las células fotosintéticas, las incorpora a su cuerpo, a su organismo, y cuando esto ocurre, pues las usa para hacer la fotosíntesis él mismo. Es increíble, es la lamprea mala, es la mantis mala, es el hongo que hemos hablado antes malo, es el demogorgon malo. Pues no, cada ser vivo ocupa un nicho en un ecosistema, una función, un trabajo que tiene en ese ecosistema para que el ecosistema trabaje, funcione bien y tenga una resiliencia que permita que nosotros al final vivamos bien, porque nosotros somos los últimos beneficiados de cuidar al ecosistema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos un oxígeno limpio, tenemos diversas funciones de las que podemos disfrutar, podemos ir al campo, podemos grabar este vídeo aquí en medio. ¿Por qué? Porque intentamos cuidar el ecosistema. Si no lo hacemos, vamos a acabar perjudicados. Por eso hay que comprender qué función hace cada ser vivo en el ecosistema. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿En qué está involucrado? Porque todos forman una red muy importante y muy frágil de la que nosotros dependemos. No son los leones malos, no son los tigres malos, no son las cebras buenas. Cada uno tiene su función y todo está en un equilibrio que sube y baja, pero que al final se mantiene estable, y gracias a eso cada uno hace su función. Los hongos, las plantas, los tigres, las lampreas, los microorganismos, los mosquitos, todos son necesarios. Y que se extinga una especie puede ser muy grave para los ecosistemas y por tanto muy grave para nosotros. Por tanto, el Demogorgon, a mi parecer, no es malo. Hemos hecho lo mismo en la ciencia ficción que hacemos en la realidad. Nos hemos metido en su mundo, en su dimensión, en su ecosistema. Lo hemos alterado, lo hemos destruido. Nos hemos traído especies que no eran de allí a aquí, porque solo hacemos destruir al ser humano. Luego el culpable es él porque se come a la gente. Un tigre no es culpable por atacar a la gente. Le damos su espacio, respetamos su entorno y no va a pasar nada. Nunca miedo a un animal, siempre respeto, eso es lo que siempre digo. Y por tanto, si nos mantenemos alejados, dejamos las cosas en su sitio y no tocamos, no perturbamos, no alteramos el ecosistema, todos viviremos mejor. Por tanto, para mí el Demogorgon no es malo. Por tanto, esto me lleva al segundo mensaje. Dustin coge, sin querer, pero bueno, se lo lleva, un demoperro bebé del ecosistema donde era originario y lo lleva a un lugar que no es el suyo. Por lo tanto, al final, ahí vemos que el ser humano siempre es el que tiene la culpa en destruir y alterar los ecosistemas. Se hace cargo de una mascota que no sabe sus requerimientos, ni su desarrollo, ni qué come, ni qué se alimenta, ni cuánto espacio necesita, y al final se da cuenta de que es un peligro. Y por eso tenemos que ser responsables siempre cuando adquiramos mascotas, cuando vayamos al campo, no llevarnos ningún animal de su entorno. ¿Por qué? Porque podemos provocar desequilibrios, podemos traer especies invasoras, no comprar nunca especies ilegales o capturadas del entorno natural, porque eso provoca un impacto y al final los únicos perjudicados somos nosotros, porque nos quedamos sin hogar, sin planeta Tierra, sin biosfera saludable. Y nada, aquí acaba el vídeo. Espero que os haya gustado este mini documental acerca de Stranger Things y su, yo creo, semejanza no, sino la realidad supera con creces a la ciencia ficción, en esta ciencia acción tan interesante. Y para que sigáis viendo vídeos tan interesantes como este o más, os sugiero, os pido mejor, que os suscribáis al canal de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Cádiz, la UCC, y dale al botoncito de aquí abajo. Y a mí, pues me vais a seguir encontrando en los mismos sitios de siempre, en mi canal de YouTube, Criaturas Salvajes con Ferdeman. También podéis verme en diversas redes, en ResearchGate, me podéis ver en Twitter, @Ferdeman, y siempre me veréis divulgando por algún lugar. Así que nada, nos vemos, recordad suscribiros a la UCC Masí, y hasta pronto, y recordad siempre que tenéis que cuidar el ecosistema y que la realidad siempre es más maravillosa que la ciencia ficción.